Bueno, está junto a nosotros ya Iván Canelas Lizárraga para acompañarnos, para llevarnos de la mano a ese mundo paralelo. ¿Qué dice don Iván? ¿Qué dice usted? ¿Todo bien? Bajo control. Qué buen programa el de hoy día, la verdad. ¿Sí? Sí, excelente. Ah, bueno. Sí, me gustó. Dicen que alabanza en boca propia es vituperio, así que yo prefiero... Bueno, ha estado bien, Bueno, me ha gustado mucho, la verdad, cómo ha empezado y cómo está siguiendo. Bueno. Vamos a hacer que el programa siga siendo intenso como hasta ahora. Vamos, dale. ¿Ah? A ver, quiero comentarte, gringo, hoy día se han viralizado imágenes en todo el mundo respecto del dron estadounidense que ha caído en el Mar Negro el día martes. Estados Unidos ha dicho que ese dron ha sido derribado y Rusia dice que el dron se cayó. Pero aquí estamos viendo las imágenes que han sido difundidas hoy día por los Estados Unidos, el momento en el que ese avión ruso, el caza ruso, el MiG-28, hace una maniobra y riega de combustible el espacio aéreo por donde está pasando este dron, en el Mar Negro, aguas internacionales. Hay que recordar que en el Mar Negro tienen frontera tanto Rusia como Ucrania, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos cómo el MiG viene a una gran velocidad, echa combustible justo por donde el dron está pasando y bueno, ahí está, digamos que para muchos medios internacionales la prueba de que Rusia ha intervenido en el paso normal del dron y bueno, hasta la polémica está servida, hay una tensión creciente entre ambos países por este tema y bueno, muchos nos seguimos preguntando, internautas se siguen preguntando, que estaba haciendo un dron de los Estados Unidos volando a miles y miles de kilómetros de su territorio y en tanto y en cuanto existe en este momento un conflicto bélico entre Ucrania y Rusia del que se dice que Estados Unidos está participando activamente enviando armas y enviando miles y miles y miles de millones de dólares. Eso teníamos que mostrarte esto porque este video ha sido viral, ha sido mostrado prácticamente por todos los medios grandes y no tan grandes en el mundo, gringo. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Ah? Las cosas que pasan allá arriba, ¿no? Impresionante. Bueno, después de ver Top Gun y ese tipo de películas, claro, hay internautas que dicen, bueno, esto puede ser tranquilamente trucado, manejado, manipulado, etcétera, y evidentemente eso también puede ser, no hay que descartar absolutamente nada, ¿no? Y como tú decías el otro día, en la guerra la primera víctima es la verdad. Lamentablemente. Así es. Bueno. Bueno, quiero mostrarte el siguiente tema. Se ha viralizado en las redes de Estados Unidos hoy día unas imágenes sensibles, no sensibles por lo que muestran en realidad, sino por lo que significan. Yo te las quiero mostrar, gringo, porque tienen que ver con los tiroteos que han ocurrido en Estados Unidos en las escuelas a lo largo de los años, ¿no es cierto? Sabemos que en Estados Unidos ocurren este tipo de cosas dramáticas donde las primeras víctimas son los estudiantes. Entonces, este es un dispositivo que se ha empezado a implementar en escuelas de Alabama, en el que una profesora saca esta especie de cubículo de la pared y lo estira dentro de un aula escolar, dentro de un curso, y lo que nos dice la información es que este está hecho de materiales que son blindados, ¿no? Y se ha puesto esta idea para proteger a los niños, para intentar proteger a los niños de situaciones en las que se vean involucrados cuando hay este tipo de hechos tan graves que ocurren especialmente en los Estados Unidos. Recordemos que hace unos meses atrás ha habido una matanza donde han muerto 19 estudiantes en el estado de Texas, en la zona de Uvalde. Entonces, esto están intentando implementar para darle una especie de solución, digamos, al tema, ¿no? De acuerdo. Sí, siento que quieres hacer una opinión. No, simplemente, claro, si volvemos a la imagen, ¿no es cierto?, ese dispositivo que han creado, claro, ¿cuál es la situación? Están pasando clases los chicos, de pronto empiezas a escuchar tiroteos en el pasillo, jala la maestra o los chicos jalan esto, todos adentro, cierran la puerta y bueno, entra el loco disparando y no pasa nada. O sea, porque es un material blindado que los tiene a resguardo a los chicos, ¿no es cierto? Sí. Listo, solucionado el problema. Solucionado el problema y aquí no pasa nada. Los fabricantes de armas sigan vendiendo felices, armas. Claro. Entonces, la pregunta es la siguiente. Mira, me ha tocado estar allá, he vivido allá un tiempo y he sido testigo que en Estados Unidos es más fácil comprar una escopeta y balas de 45 milímetros que comprar un ibuprofeno de 400 miligramos. No te venden un ibuprofeno de 400, pero te puedes comprar una escopeta en cualquier tienda de deportes.
Y te dicen, ¿no quiere más balas? Tengo estas que son mucho más fuertes, mucho más rudas. Te las venden ahí como nada. Pero si quieres comprarte un antibiótico, no te lo venden. Pregunta, ¿no sería lógico que más bien se haga una legislación que apunte a restringir la venta de armas, a restringir la tenencia de armas? ¿Sí o no? Totalmente de acuerdo, gringo. No, porque si no, la próxima, lo que van a hacer en vez de este dispositivo, es que te compres un cajón, ¿no ve? Y quedas con tu cajón ahí cerca, cuando ven un loco te mate, ¿verdad? Ya te metes nomás ya tu cajón y esperas que te maten ahí adentro. Es decir, es ir realmente a no querer solucionar el tema. Es un tema de fondo, que es el tema de la tenencia de armas. Tan alentada por el gobierno de Donald Trump, ¿no es cierto?, que liberalizó el mercado de una manera brutal, ¿verdad?, que, insisto, te juro que es mucho más fácil comprarte un rifle que comprarte una aspirina, ¿no? Entonces, no puede ser. Es decir, allá sí puede ser, allá es en realidad, ¿no es cierto? Entonces, claro, aquí están buscándole la solución por otro lado, ¿no? Es decir, es casi increíble. Es increíble. Tú sabes el poder que tiene la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos. Por favor. O sea, parecería que existe, que es un país dentro del país, ¿no es cierto? Claro. Yo quiero desarrollar ahora, este perdóname, tema. Discúlpame, sí, no, por favor. Discúlpame que te interrumpa, pero se me está imaginando que, ¿sabes quiénes construyen estos dispositivos? Los mismos que fabrican las armas. Yo te garantizo, hermano, y van a hacer otro negocio, porque ponerle a cada escuela esta vaina, ¿sabes la plata que van a mover? Pero no a cada escuela, a cada aula de las miles y miles de escuelas que hay en Estados Unidos. Yo quiero que me permitas desarrollar este tema, gringo, porque hemos traducido algunos tweets de ciudadanos estadounidenses que opinan acerca de esto y que, bueno, estas son sus opiniones, permíteme que te lea. Dice, ¿estarán disponibles para todas las escuelas de forma gratuita, incluidas las de los distritos pobres? ¿Conoces los que no tienen aire acondicionado, agua potable y donde los libros están tan desactualizados que el último presidente es Clinton, ¿no? Me alegro que los niños ricos estén a salvo, dice una usuaria, ¿no? Absolutamente crítica. Vamos a la siguiente opinión, por favor. ¿Qué se mueve más rápido, abrir la habitación o una bala? Dice. La siguiente, por favor. Si esto fuera a lo que tuviera que enviar a mi hijo todos los días, simplemente estudiaría en casa. ¿Cómo puede Estados Unidos pensar en que esta es una buena solución? Vamos a la siguiente. ¿Por qué estamos haciendo todo esto en lugar de regular las armas? Dice otro internauta. Vamos a la siguiente, por favor. Solo me desespero. ¿Cómo diablos es esta la opción que tiene Estados Unidos? Esos pobres niños que crecen en esto siendo crecen con esto creyendo que es normal, el país más grande del mundo, dice otra internauta, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, este es un cuadro gringo de lo que te hablaba al principio. Este es un cuadro que resume las matanzas más mortíferas que han habido en escuelas en Estados Unidos. El 2012, mire, en Connecticut, más de 25 muertos. La que te hablaba en Uvalde, el 2022, el año pasado, 19, y así. O sea, realmente este es un tema gravísimo. Y la solución, entre comillas, creo que está yendo al revés, ¿no? Tremendo, tremendo. Pero quería desarrollar este tema porque este video ha sido viral en las redes en Estados Unidos, gringo. Buenísimo. Vamos redondeando. Vamos a avanzar con el siguiente tema, gringo. Mira, se ha viralizado hoy día una imagen de la ministra de Deportes de Canadá que ha sido increpada por un periodista que le ha preguntado ¿por qué ella es una de las principales autoridades de su país? Ahorita vamos a escuchar el audio, que está impulsando que se siga censurando a los atletas de Rusia, ¿no? Y bueno, quisiera que escuchemos el audio, por favor. To participate in international Olympics or sporting events, but did you feel the same way after the U.S. invaded Iraq? Okay, see, 20 rounds. How about Afghanistan? How about Canadian troops? After we bombed, how about Canadian athletes? After we bombed Libya or Afghanistan? Excuse me? Why won't you answer the question? It's a really simple question. Minister Saint-Ange, it's a really simple question. Why? How about Israeli athletes? Israel has a 50-year occupation, 50-year occupation of Palestinian lands, an apartheid state. How about banning Israeli athletes? On a eu une discussion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mon numéro de téléphone. Why can't you answer the question? Non, si vous madame, avez madame, des questions, no, excuse me. Si vous avez so, des questions, why can't you answer the question? Si vous avez des why won't you answer the question? Why won't you call for banning? Madame Saint-Ange, I have a question. Bueno, ¿qué dices, gringo? Yo sé que tienes una opinión respecto de este tema. te la voy a sacar con tirabuzón. Te la digo mañana. Te la digo mañana. ¿Qué va a hacer? Sí, ¿ah?
complicado, ¿no? Es absolutamente obvio lo que está ocurriendo. Y bueno, ante la obviedad, la señora prefiere mantener el silencio para no meterse en problemas, ¿no? Sí. Es complicado. Ese se hizo lo más razonable, lo más inteligente. Entre comillas, dicen que la peor opinión es el silencio. Es verdad, es cierto. Bueno, mañana vamos a hablar del gato Walter, ¿sí? De la embajada. Hay novedades del gato Walter. ¿Apareció o no? No apareció, no. Pero la búsqueda está encaminada. Hay alguien que se lo llevó, ¿no? Hay alguien que se lo llevó, hay las imágenes de la persona que se lo llevó y la embajada y el gatito. La embajada está empeñada en encontrarlo, por supuesto, como debe ser, es la mascota a la que deben creer muchísimo. Y bueno, hay un video que puede arrojar luces respecto de quién tiene a este gatito, al gatito Walter, que está en los medios de comunicación en el país, bastante presente estos días. Mañana lo charlamos. Dale, gracias, Iván. Nos reencontramos. Chao, gracias. Chao. A todos. Gracias. Muchas gracias. Hacemos la última pausa de la noche y enseguida venimos con los deportes. Sí, así que no se nos vaya.